Bueno, sean todos muy bienvenidos a esta ronda de capacitaciones, ¿cierto?, que hemos estado generando como dirección de sistema de biblioteca, en donde hemos estado haciendo una capacitación en los diferentes recursos, ¿cierto?, de los cuales estamos suscritos. Hoy toca el turno de Dialnet, ¿ya? Ellos son partners nuestros hace harto tiempo y tienen una muy buena calidad de material, la cual vamos a revisar y vamos a revisar el uso, cómo podemos aplicarlo, ¿ya? Antes que todo, hacer una pequeña introducción, ¿cierto?, a nuestros recursos electrónicos y cómo llegar a ellos, y entre ellos a los recursos de Dialnet. Para poder entrar a estos recursos, ¿cierto?, entramos por la página web de la biblioteca. Aquí van a encontrar este banner principal que está acá, que dice Biblioteca de Recursos, y más abajo también pueden encontrar el enlace a los recursos electrónicos. Ya cuando ustedes pinchan en cualquiera de los dos, se les va a abrir esta nueva interfaz de autentificación, en donde ustedes pueden entrar, ¿cierto?, aquí con sus credenciales de Moodle. Ya para el caso de los alumnos, normalmente su RUT y abajo su fecha de nacimiento con dos dígitos de día, dos de mes y cuatro de año, sin ningún tipo de separador. Si cambiaron la clave, tienen que colocar la clave, ¿cierto?, que cambiaron. ¿Ya? Arriba va su RUT sin guión y con dígito verificador. Y una vez que ustedes entran, está el listado, ¿cierto?, de todos los recursos electrónicos que tenemos suscritos, cuales son bastantes. Y dentro de ellos, ¿cierto?, podemos encontrar aquí Dialnet Plus para poder llegar, ¿cierto?, y revisar todo lo que nos van a compartir nuestros amigos de Dialnet. Ya dejo entonces con ustedes a nuestros amigos de Dialnet. No sé si Silvia va a hacer la capacitación o no me acuerdo del nombre de Camilo. Camilo, pero los dejo para que puedan proseguir. Silvia, Camilo. Perdón, no sé, creo que estás confundida. Yo no hago capacitación de esto, yo me inscribí para aprender. Ah, Me perdóname. parece que por eso me llamó la atención que me Camila. preguntara adelante. Yo creo que hay una confusión. No, Sí, yo soy perdóname. enfermera de la escuela de enfermería y me inscribí para aprender esto nada más. Me confundí con otra Sí, persona. no hay Camilo, problema. estamos contigo. Vale, muchísimas gracias, Mauricio. Inicialmente, ¿me confirmas, por favor, si se ve mi pantalla y si Sí, se ve, escucho se ve. bien y se Sí, escucha bien? Camilo. Vale, muy bien. Bueno, como les mencionaba inicialmente, la sesión de capacitación del día de hoy es de la plataforma Dialnet. Para hacerles un poquito la introducción al recurso, les cuento que esta plataforma existe en el mercado hace aproximadamente unos 7 u 8 años. Este recurso fue creado por la Universidad de La Rioja en España y es una plataforma donde se consolida toda la producción científica, o mejor, la gran parte de la producción científica que se realiza en Latinoamérica y en España. Es por eso que esta plataforma contiene aproximadamente un 90% de sus contenidos en español y un 10% de contenidos en otros idiomas, como puede ser inglés, portugués, catalán y algunos otros más idiomas. Esta plataforma se ha vuelto muy relevante hoy en día, ya que aquí vamos a poder ver las revistas más importantes o las revistas académicas más importantes, mejor, de las instituciones de educación superior de Latinoamérica y España. Y vamos a encontrar información un poco más aterrizada a la situación latinoamericana, a diferencia de otras plataformas. Por ejemplo, bases de datos como Scopus o ScienceDirect, que vamos a encontrar información multidisciplinaria, pero más inclinada hacia la generalidad. Esa es la diferencia y una de las importancias más grandes que tiene la plataforma. El contexto latinoamericano es totalmente diferente al contexto de otros países, como puede llegar a ser un contexto europeo o el asiático, mucho más. Y esa es la ventaja que vamos a tener. Aquí vamos a tener todos los conocimientos y los artículos hechos por personas latinoamericanas que entienden y asimilan todo su conocimiento
para que lo aterrizamos más a nuestro contexto. Como les mencionaba, es una plataforma multidisciplinaria. ¿Qué quiere decir que es una plataforma multidisciplinaria? Que vamos a encontrar información de todas las áreas del conocimiento. Entonces vamos a encontrar información sobre derecho, psicología, medicina, enfermería, política, ética, filosofía, alguna información sobre ciencias exactas, todas las áreas del conocimiento. ¿Cómo? El primer paso que debo hacer es registrarme dentro de la plataforma. Si me registro, puedo acceder a los contenidos que hay dentro de la plataforma. Si no me registro, efectivamente puedo hacer uso igual de toda la información que hay dentro de la plataforma, pero no voy a tener la posibilidad de utilizar aquellas funciones que son realizadas para personalizar la plataforma a mis gustos. Es decir, no voy a tener la posibilidad de crear carpetas, de guardar artículos o de crear algunas alertas que la base de datos de Alert me va a permitir, pero sí voy a tener la posibilidad de hacer todas las búsquedas dentro de la plataforma. Entonces, una vez ingresamos por primera vez, nos va a salir el logo de nuestra institución acá y nos va a dar el botón de registrarnos. Ahí nos registramos y ya voy a tener la posibilidad de hacer uso de las funciones que les voy a explicar a continuación. Este es el home principal de la plataforma Dialnet. Lo primero que vamos a observar dentro de la plataforma son estas dos barras buscadoras. Una es la barra buscadora por documentos o la barra de búsqueda por documentos. Esta es una barra buscadora que comúnmente conocemos, con una barra buscadora tipo Google, donde simplemente voy a buscar un término de consulta y la plataforma me va a traer todos los contenidos que hay sobre este tema en específico. Como el 90% de los contenidos se encuentran en español, puedo buscar en cualquier término en español y él me va a traer todos los resultados que hay dentro de la plataforma. La segunda barra buscadora, que es la barra buscadora que tenemos acá, es la barra de búsqueda para revistas. Muchas instituciones suscriben Dialnet porque pueden tener acceso a múltiples revistas de origen latinoamericano. Y aquí también en la parte superior tenemos otras opciones de contenido que hay dentro de la plataforma. Si ingresamos a la sección de revistas, aquí me va a salir la misma barra buscadora y adicionalmente me va a dar otras posibilidades de hacer búsquedas rápidas por orden alfabético de la primera letra del nombre de la revista o por las materias y submaterias que hay dentro del contenido. Entonces vamos a encontrar las ciencias básicas, las experimentales, la geociencia, las ciencias biológicas, las ciencias de la salud, la agricultura y la alimentación, las tecnologías, la economía y empresa, las ciencias jurídicas, las ciencias sociales, la psicología, las humanidades, el arte y las filologías. También vamos a tener la posibilidad de hacer búsquedas por tesis doctorales. Dentro de la plataforma actualmente se encuentran indexadas 286.017 tesis doctorales, que contienen un contenido mixto entre contenido de acceso abierto, donde voy a tener la posibilidad de descargar estas tesis y estos documentos que se encuentren dentro de la plataforma, y otro porcentaje de contenido solamente referencial, donde me va a servir para poder tomarlo como referencia para mis investigaciones y mis proyectos de grado. Entonces vemos que estas 286.017 tesis, hay 128.815 que sí voy a tener la posibilidad de descargar. Estas tesis son muy importantes, ya que casi el 80% de las tesis que se encuentran indexadas dentro de la plataforma son de producción española. Y el otro 20% son de producción latinoamericana. Entonces simplemente puedo buscar un tema de consulta de alguna tesis. Voy a escribir, por ejemplo, la palabra marketing.
Y aquí me va a traer todas las tesis encontradas para marketing, que son 1574. Adicionalmente, me va a dar la posibilidad de buscar las tesis por universidades que hay publicadas y por áreas del conocimiento. Entonces voy a encontrar aquí ciencias básicas, geociencias, biología, ciencias de la salud, ingeniería, ciencias sociales y humanidades. Y también voy a encontrar las más recientes aquí en esta sección. Posteriormente vamos a encontrar la opción de congresos, donde vamos a encontrar los registros o memorias de conferencias. Por lo tanto, si yo de repente estoy buscando algún congreso que sea relevante en toda Iberoamérica, puedo buscarlo en específico en esta sección y poder llegar a la memoria de estos congresos. Y por último, vamos a encontrar nuestra sección de autores. Ahora vamos a hacer el ejemplo de una búsqueda. Pero antes, también vamos a encontrar en el home principal todo el contenido que hay indexado dentro de la plataforma. Donde aquí vamos a ver que actualmente de contenido tiene 11.328 revistas, que contiene 7.813.768 documentos, que hay creadas 49.864.276 alertas y que contiene ya el número de tesis doctorales que ya vimos, que son 286.017 tesis doctorales. Este contenido para las personas que van ingresando diariamente. Se pueden ir dando cuenta que este contenido va cambiando todos los días y todos los días la cantidad del contenido pues va creciendo, ya que todos los días la plataforma va actualizando inicialmente las revistas y posteriormente los documentos que son indexados dentro de la plataforma. Adicionalmente, en la parte inferior vamos a encontrar información muy importante, sobre todo si hoy nos acompañan autores o personas de la sección de la editorial de la universidad, ya que aquí podemos ver las instrucciones por si ustedes quieren publicar sus contenidos o sus tesis, o también hay instrucciones por si ustedes quieren indexar su revista dentro de Dialnet Plus. Entonces aquí inicialmente vamos a encontrar las instrucciones para los autores. Y nos muestra o nos da la posibilidad de ver el paso a paso de cómo podremos publicar nuestras tesis dentro de la revista. Entonces vemos aquí las monografías, las tesis doctorales y cada uno de los, digamos, de los requisitos que tiene y el formulario que tenemos que llenar para poder publicar nuestras tesis doctorales o nuestras tesis en general. Y también vamos a encontrar las instrucciones para los editores. Donde la plataforma me solicita obviamente una serie de requisitos, como por ejemplo que esté priorizado en el sistema de edición electrónico OJS, que es un tipo de formato que me va a dar la posibilidad de que mi revista pueda leerse en diferentes navegadores de forma más rápida, que la descarga sea mucho mejor, diferentes elementos que nos da la posibilidad este sistema de edición electrónica. Y aquí vamos a tener ese paso a paso de cuáles son los requisitos para yo poder publicar mi revista dentro de Dialnet. Entonces, la persona que está encargada de la parte editorial de la institución, desde aquí, se puede contactar con el equipo de Dialnet. Ellos se encargan de hacer esas revisiones muy rápido. Digamos que si todo está perfecto, más o menos en un mesecito ya podemos ver nuestra revista dentro de Dialnet.
También vamos a encontrar una sección de noticias, donde rápidamente vamos a ver que, por ejemplo, Dialnet está estrenando unas nuevas métricas y que Dialnet recibe la medalla de La Rioja. Aquí, revistas de actualización de la plataforma, las vamos a poder ver acá. Ahora vamos a hacer la búsqueda por un término. No sé si alguna persona en este momento está realizando una investigación o nos quiere apoyar con una idea de consulta para que podamos hacer el ejercicio y así podamos ver los contenidos que hay dentro de Alet. Hola, Camilo. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo es tu nombre? Nancy. Hola, Nancy, mucho gusto. Me gustaría saber si hay información sobre diseño universal. ¿Diseño universal? ¿Qué es el diseño universal? Contextualícenos un poco. Que tiene que ver con el tema de hacer accesible el juego para personas que tienen discapacidad. Bueno, entonces mira, vamos a buscar para aterrizarlo un poquito mejor. Diseño para discapacitados. Si te parece bien. Y lo aterrizamos un poquito mejor. Y este es el del resultado de nuestra búsqueda. Actualmente, en este tema puntual, que es tan específico sobre diseño de elementos para personas con alguna discapacidad, vamos a encontrar que dentro de la plataforma hay 210 documentos de resultados, en donde se encuentran artículos de revistas, tesis doctorales, artículos de libro y capítulos de libro. Y vamos a encontrar artículos en texto completo. Aquí en la parte de la izquierda, Dialnet nos da la posibilidad de poner algunos filtros para poder refinar nuestra búsqueda y acercarlo lo máximo a lo que estamos buscando dentro de nuestra investigación. Entonces, inicialmente vemos los artículos en texto completo. De esta forma, yo puedo seleccionar. Si de pronto yo lo que quiero es documentarme y leer un artículo, puedo elegir la función de sí. Pero si no, lo que quiero es un artículo en texto completo, sino la referencia más bien de un artículo, simplemente lo puedo dejar vacío. Yo, para el ejemplo, voy a buscarlo en texto completo. Posteriormente vamos a encontrar un filtro que me va a permitir perfilar mi búsqueda por las áreas del conocimiento. Si lo estoy buscando por la psicología, por las ciencias de la salud, por la tecnología, por las ciencias sociales, por la economía y empresa, las ciencias básicas, las ciencias jurídicas o las humanidades. Si, por ejemplo, yo lo estuviera buscando sobre tecnología solamente como innovaciones tecnológicas, pues seleccionaría la opción de las tecnologías e inmediatamente tendría los resultados de esta búsqueda. La plataforma también me va a permitir hacer una búsqueda por un rango de tiempo, del más actual a información mucho más antigua. Aquí en Colombia, por ejemplo, para entregar nuestros trabajos de grado, nuestras tesis, es necesario que la información que vamos a utilizar como de apoyo o de referencia no supere los 5 o los 10 años de publicación. Y de esta forma aquí vamos a poder tener la posibilidad de ver la información más actual sobre una búsqueda. Si por ejemplo fuera mi tesis sobre las innovaciones tecnológicas para diseño para discapacitados, pues es importantísimo que nuestra información sea más actual porque la idea es buscar lo más novedoso. Por eso es importante poder aplicar estos filtros. También voy a encontrar los editores de las revistas más importantes sobre este tema, que es el diseño para discapacitados. La revista DOIMA, la revista Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad de Extremadura y todas las demás revistas que hay. Y también voy a tener la posibilidad de seleccionar el idioma. Aquí vemos que la mayor cantidad de contenido se encuentra en español, pero vamos a encontrar unos artículos en inglés y otros en catalán.
También voy a tener la posibilidad de seleccionar unas palabras exactas clave, como discapacidad, disability, accesibilidad, barreras, diseño universal, que fue la búsqueda que nos aconsejó nuestra compañera, que de hecho, si quieren, ya retomamos y lo buscamos de esta forma, porque así creo que nos traía una mayor cantidad de contenido. Vamos a encontrar también las actas para yo solamente tener la posibilidad de ver este registro de congresos que ya vimos. Y por último, los países de los cuales hacen parte los autores o las nacionalidades de los autores que han escrito esta información. Entonces, para devolverme un poco y traer una mayor cantidad de contenido, voy a escribir diseño universal. Y efectivamente, miren que para diseño universal hay 1989 documentos de resultado. Y podemos hacer el mismo ejemplo con cada uno de los filtros. Yo voy a seleccionar de nuevo el filtro de artículos en texto completo, las áreas del conocimiento, el rango por tiempo, los editores más importantes. El idioma, miren que aquí tenemos mayor cantidad de idiomas. Vemos que en español, inglés, portugués, catalán, francés, gallego o italiano. Los descriptores. Entonces vemos diseño universal, accesibilidad, discapacidad, educación inclusiva, inclusión. Si quiero solamente las actas de los congresos, aquí tengo las actas y voy a encontrar las nacionalidades. Vemos que España es el país con mayor cantidad de documentos en esta área del conocimiento, pero vemos que Colombia, México, Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela y Brasil también tienen producción científica sobre el tema del diseño universal. Hasta el momento tenemos alguna pregunta. ¿Fue clara el uso de los filtros y cómo realizar las búsquedas inicialmente? Sí, gracias, Camilo. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a obtener nuestros resultados, que en este caso, después de yo aplicar el filtro, vamos a encontrar ahora nuestros resultados de cada uno de los contenidos que hay. Entonces vemos envejecimiento y diseño universal, es el nombre del primer documento y fue realizado por estos autores. ¿Me regalan un segundo, por favor? Entonces vamos a encontrar el título del documento, los autores que publicaron este documento y un pequeño resumen de qué es el artículo. Entonces vamos a encontrar acá. Dice que tras introducir el marco legal relacionado con las necesidades sociales, de adaptar los entornos a las necesidades específicas de las personas de la tercera edad. Ley de igualdad de oportunidad, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Entonces, este es un pequeño resumen de este documento. Y aquí, en ese botón donde decía texto completo, es donde voy a tener la posibilidad de descargar el documento en específico. Y aquí esperamos unos momenticos y vemos el artículo en texto completo. Vamos a esperar de nuevo que le va a salir.
Y aquí vemos el documento en texto completo. Vemos todo el artículo. ¿Qué más voy a tener la posibilidad de hacer con Dialnet? Inicialmente me va a dar la posibilidad de exportar la referencia bibliográfica del documento que yo esté revisando. ¿Para qué me va a servir exportar esta referencia bibliográfica? Para poderla poner como referencia de cita en los documentos que yo estoy investigando. Por ejemplo, mi tesis o si voy a hacer una investigación, puedo exportar la cita bibliográfica en vez de tomar nombre, el título del documento, el autor y todo lo demás. ¿Cómo voy a tener la posibilidad de crear esa referencia bibliográfica? Inicialmente lo voy a seleccionar el documento que estoy viendo y le voy a decir en el botón selección que me exporte esta referencia bibliográfica. ¿Cómo me la va a exportar? En correo, en formato RISBOX, en formato RIS, en un texto o en un archivo plano y en formato BibTeX. Simplemente le voy a dar clic, en este caso elegí RIS, y aquí voy a ver el documento en texto completo del artículo. De la referencia bibliográfica del documento. Aquí la vamos a ver. También voy a tener la posibilidad de guardar estos documentos en unas carpetas puntuales que yo voy eligiendo. Entonces, inicialmente voy a ir a añadir a referencias y la plataforma me va a dar la posibilidad de crear una especie de folders o carpetas donde voy a ir ingresando estos documentos. Voy a crear una lista de referencias. Camilo, disculpa. ¿Sí? ¿Puedo preguntar qué significan esas siglas RIS, BIP, algo así? ¿Qué significa? Habitualmente cuando uno trabaja con tesis o documentos, la norma al menos es publicar en APA. No sé cómo toma esto. Estos formatos son como haz de cuenta, unos formatos de archivo plano. No significa que sean formatos como el APA o algo así, sino es el formato de descarga de estas referencias bibliográficas. Si te das cuenta, aquí dice .ris y sale una hojita en blanco. Estas referencias bibliográficas las vamos a pasar por un gestor de referencia, por ejemplo, Mendeley. Mendeley es un gestor de referencia que te va a permitir modificar la cita bibliográfica como tú lo necesites para poderla ingresar a tu proyecto de grado o a tu investigación. Entonces, ahí te va a permitir colocar esta cita bibliográfica en APA o en los otros formatos que hay. Uh-huh. Pero es simplemente un formato de documento para exportar el archivo. Ya. No significa que tenga como formato APA o algo así. Eso significan esas siglas. Ya, entiendo, gracias. Listo. La plataforma me va a dar la posibilidad de solamente guardar o crear mejor 5 folders o 5 carpetas dentro de la plataforma. Yo en este momento tengo 5 listas de referencia, entonces voy a eliminar una para que podamos hacer el ejercicio completo. Y ahora sí voy a crear una carpeta. Entonces voy a devolverme de nuevo donde estaba mi documento, que es el de envejecimiento y diseño universal. Y de nuevo le voy a dar en añadir a referencias. Aquí vemos que hay 4 carpetas creadas y yo voy a decirle crear lista de referencias. Tengo que darle un título y una descripción a la carpeta que acabo de crear. Entonces inicialmente yo le voy a decir tesis diseño universal. Voy a ponerlo de nuevo este mismo título, no hay problema. Si quiero darle otro título también lo puedo hacer, y una pequeña descripción. Esta carpeta es creada
para mi tesis sobre apoyo, no, sobre diseño para personas con discapacidades. Y voy a darle crear. Cuando ya creo este folder, lo siguiente que voy a hacer es ir de nuevo a selección. Y vamos a añadir este artículo a esa carpeta que acabo de crear, que se llama Tesis Diseño Universal. Le voy a dar clic y le voy a dar añadir. ¿Dónde quedaron ubicadas estas referencias o estos documentos? Aquí en esta sección que se llama Mis Referencias. Y aquí voy a ver todas las carpetas o todos los folders que yo voy creando con cada uno de los documentos. Tesis Diseño Universal. Y aquí vamos a ver el documento que acabo de guardar, que es el de envejecimiento y diseño universal. ¿Fue clara la explicación sobre cómo exportar las citas bibliográficas y cómo guardar y crear las carpetas de favoritos? Sí, está claro. Yo creo que cuando uno lo empieza a hacer, aparecen las dudas. Sí, pero fue claro, sí. Listo. Ahora vamos a crear nuestras búsquedas. Vamos a guardar nuestras búsquedas y vamos a crear nuestras alertas de investigación. Vamos a ir de nuevo a la sección donde yo estaba realizando mis búsquedas. Y aquí tengo todos los documentos que obtuve como resultados inicialmente. Cuando yo aplique estos filtros, la plataforma me va a dar la posibilidad, para no tener que repetir esta búsqueda cada vez que ingrese a la plataforma, Dialnet me da la posibilidad de guardar esta búsqueda. Entonces aquí tengo la búsqueda que acabo de realizar, que es todos los documentos son en texto completo, que quiero que sean artículos de revista. Y quiero que sean documentos sobre psicología y educación. Estos son los filtros que acabo de realizar. Para no tener que volver a realizar este proceso, la plataforma me va a dar la posibilidad de guardar la búsqueda. Le voy a dar un nombre a esta búsqueda, que es Diseño Universal Tesis. Y asimismo, también me va a permitir crear unas alertas donde me va a decir: Camilo, esta semana, si escojo de forma semanal o diaria o mensual, dependiendo de la frecuencia que yo escoja, me va a decir: Camilo, esta semana o el día de ayer o en el mes anterior se indexó este número de contenido sobre diseño universal. Me va a mostrar las novedades en contenido sobre el tema que estoy buscando. En este caso, yo quiero que se me cree una alerta semanal y le voy a dar aceptar. Cuando quiero volver a ir a mis búsquedas que acabo de guardar, simplemente voy a ingresar en el botón de mis búsquedas. Y aquí voy a tener la posibilidad de ver todas las búsquedas que voy guardando cada vez que voy realizando una investigación. ¿Cuántas búsquedas puedo guardar y cuántas alertas puedo crear? 20 alertas y 20 búsquedas. Que llego a la alerta número 20. ¿Qué hago? Simplemente le voy a dar eliminar. Y de esta forma, aquí vemos que tengo, que pasamos de 18 a 17 búsquedas. Y también puedo cambiar la frecuencia de la alerta que acabo de crear, o simplemente desactivar esta alerta y que ya no me notifique más cuando se indexa nuevo contenido sobre diseño universal. Y de esta forma tengo todas mis búsquedas guardadas. Y de esta forma también puedo crear las alertas en cada uno de mis temas de investigación. ¿Alguna pregunta?
No, gracias. Para mí está bien. Para mí también. Esta es una plataforma muy sencilla de usar, es muy intuitiva. Es simplemente como la compañera nos decía, las búsquedas nos van surgiendo en el paso a paso que vamos buscando y que vamos utilizando la plataforma. Y estas dudas, a partir de ahí no, ya nos irán surgiendo mientras vamos usando Dialnet Plus. Si quieren, podemos hacer otra búsqueda por otro tema de consulta. Si alguno tiene alguna inquietud y de pronto no sabe cómo buscar o cómo inclinar una búsqueda, alguna otra pregunta que queramos resolver en estos últimos minutos de capacitación. Mi pregunta, Camilo, es si solamente podemos ingresar a través de las credenciales de Udla o esto es abierto para cualquier persona a través de Google. Dialnet Plus, bueno, Dialnet tiene dos modelos, digamos, una versión gratuita que podemos acceder desde Google, pero que no vamos a ver la cantidad de contenido que en este momento estamos viendo desde Dialnet Plus, que es la categoría de suscripción. Entonces tú puedes buscar en Google, ingresar a la plataforma, pero muchas veces no vas a poder descargar los contenidos ni encontrar las referencias bibliográficas ni las tesis doctorales. Mm-hmm. Esa es la diferencia. Las credenciales de la universidad vamos a tener acceso al 100% del contenido, mientras que cuando accedemos directamente desde Google sin pasar por la versión de suscripción o por las credenciales de la universidad, a duras penas vamos a tener acceso a un 25 a un 20% de todo el contenido que hay dentro de Dialnet. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Por mi parte, eso sería todo, Mauricio. No sé si quieras ayudarnos con otra inquietud. No, por mi parte yo estoy bien. No sé si algún asistente más tendrá otra consulta. Por mi parte no, muy agradecida. Encontré súper amigable y fácil de ir viendo, ¿cierto?, todas las opciones. A mí me va a servir mucho porque soy asesora de tesis, entonces para orientarme también y a los estudiantes, así que está súper bueno. Muchas gracias. Perfecto, Camilo. Entonces con eso es suficiente. Te doy las gracias nuevamente por acompañarnos y eso. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y que tengan una excelente semana. Gracias, igual, saludos. Muchas gracias. Que estén muy bien, que tengan una feliz tarde. Gracias, Camilo. Gracias. Muchas gracias.